el pan de este día. Romanos 4, 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El derecho de Dios. El apóstol Pablo debe confrontar a sus paisanos que están supremamente aferrados a la ley y han descartado la promesa de Dios que fue mucho antes de la ley. Y en realidad Dios prometió a Abraham y a su descendencia un mundo diferente al conocido, porque depositó su confianza en ese Dios que le dio promesas. Aplicando el derecho de Dios a la vida de Abraham, nos hace reconocer la supremacía de Dios y la insignificancia del hombre frente a él, dando a entender que haga lo que haga el hombre, nunca podrá por sus acciones pretender compartir la eternidad con su Creador, sino por obedecer. La justificación está en que Dios establece y antepone la fe y la promesa a la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que podemos entender es que la base en que fluye es la gracia para poder reconocer a Dios. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Somos hijos en cuanto a que Abraham creyó y nos vio inmersos cuando el Señor dijo que serán sus hijos como las estrellas. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y de la misma manera pudo recibir la virtud de vislumbrar una prole literal, porque él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham tiene dos cosas que lo imposibilitaba para humanamente ser padre. Primera, es de edad avanzada, siendo de casi 100 años. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Segundo, su esposa Sara era de matriz estéril. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta forma de creerle a Dios le otorgó el título que su fe le fue contada por justicia. Y esta regla se aplica por derecho de Dios con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos a Jesús, no solo como Señor nuestro, sino como nuestra resurrección, nuestra vida, dando a entender que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De esta manera, encontramos que solo en Jesucristo está la justicia o el derecho de Dios, y tratar de buscar perdón, justificación o santificación por otro medio, me estoy convirtiendo en ladrón, porque salto la puerta. Sofonías 1:9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Acepta a Jesucristo, la puerta y la justicia de Dios. Bautízate en su nombre y su fe no será muerta. Este es el derecho que Dios exige.